Familia, les habla Ari Chacón, psicólogo de la Institución Generalísimo Francisco Miranda. Pero estén bien, hoy vamos a tocar un tema muy común dentro de los grupos familiares. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y te dejas la campanita de notificaciones. Hoy vamos a hablar sobre cómo afrontar o abordar situaciones frente a adolescentes que les se molestan por todo y que les cuesta convivir en familia. Hoy hablaremos de este tipo de adolescentes rebeldes o este grupo a los que les cuesta compartir. Pero primeramente voy a traer un caso que me lo dejó una representante, escrito por vía WhatsApp. Me dice: saludos, ¿cómo le va? Tengo dos niños en la casa. Un niño de 13 años y una nena de 3 años. Mi niño últimamente se ha manifestado rebelde. Le cuesta compartir, se nota aislado. Cuando yo juego con mi nena de 3 años, eso le da pena. Cuando salimos en familia, poco sonríe, se manifiesta como aburrido. Yo he hablado con él y en diversas situaciones él se manifiesta que está aburrido. Yo quisiera saber qué es lo que ha generado este cambio. Muy bien, para darte respuesta a esta duda, primero quiero darte las gracias por compartirla. Y quiero darte a conocer que estas situaciones, estos chicos después de los 12 años, que entran en un periodo de adolescencia, son comunes netamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera la adolescencia es un periodo mal comprendido, bien sea por los padres, porque hay un efecto Pigmalión, el que indica que para ellos la adolescencia es un periodo de rebeldía, un periodo caótico, un periodo de bastante movimiento. Entonces ya tenemos una profecía autocumplida. Si estás en este renglón, hay que trabajar eso. Si no estás en este renglón, pues prosigamos. Para los chicos y chicas, adolescentes, es más difícil todavía, porque es algo que van viviendo, es espontáneo, va saliendo de ellos. Se maneja la educación en las instituciones, bien sea por biología, bien sea por psicología, pero en lo que respecta a los cambios psicofisiológicos, que es hablar de la psicología de todos estos cambios, no hay una información bien administrada. Entonces, ocurren todas estas situaciones. Netamente te voy a aclarar que para esta etapa de la adolescencia, los adolescentes buscan el afecto de la siguiente manera: por la aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan ser parte de algo, es una necesidad de un grupo, un gremio. ¿Qué pasa con este caso con tu hijo? Posiblemente, como desea ser parte de un grupo o es parte de un grupo, él no quiere hacer cosas en lo que sea señalado de forma negativa, y estos adolescentes piensan mucho en el qué dirán. Entonces para él quizás estamos en una situación donde convive con un gremio de personas donde lo que es el baile y el canto puede ser ridículo para ellos o puede ser aburrido, y él no desea participar y alejarse. Es una manera de mantenerse aceptado en un grupo y de evitar situaciones que le incomoden. Mira, quiero que sepas que no lo hace porque no te quiere o porque ha dejado de compartir con la familia. Simplemente es un estilo de afecto que desarrollan ellos y es parte de su desarrollo psicosocial. Pero hay algo muy importante que te lo voy a suministrar ahorita, una herramienta. Es este diálogo. Cuando sucedan estas cosas, simplemente dile estas palabras: entiendo, hijo, que no te guste o que te sientas incómodo al vernos bailar o al divertirnos, o quizás también te parezca ridículo, pero quiero que sepas que estás en tu derecho a pensar así, y para mí no hay problema. Simplemente porque cuando alguien te quiere, te acepta tal y como eres. Y yo te quiero y te acepto como eres. Y yo sé que muy dentro de ti, aunque te cueste, tú nos aceptas como somos. En pocas palabras, en este diálogo que lo vas a adaptar a tu manera, le estás dando la posibilidad de pensar como él quiera. Y de alguna manera lo estás guiando que cambie su actitud, pero no de una manera impositiva, sino de una manera indirecta.
¿Okay? Estás trabajando con lo que es la aceptación, estás trabajando con lo que es un diálogo muy importante, que si alguien te quiere, te acepta como eres. Y eso aplica también para el grupo de adolescentes en lo que va a converger. ¿Muy bien? Aplicando esto constantemente, va a haber un cambio de actitud. Eso te lo aseguro. Por otro lado, tenemos en la situación de que quieres salir con tu hijo y tu hijo, o sea, no quiere compartirlo. Y esto es totalmente esperable, ya que sus intereses y sus gustos van cambiando. Y esto va de acuerdo a etapas evolutivas. Te voy a explicar algo. Las cuatro etapas evolutivas van de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18. De 3 a 6, la forma de manifestar afecto entre padres e hijos es jugando y pasando tiempo juntos. En algunos casos, puede pronunciarse de 6 a 12 años, depende del modelo familiar. Pero ¿qué pasa? Para la adolescencia, que es el periodo de 12 años en adelante, tenemos que observar que cuando nuestros hijos trabajan con sus semejantes, están con sus iguales, compartiendo, ellos se basan en la aceptación o hacen cosas para mantenerse, para aceptarse. ¿Eh? Hacen acciones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que primeramente, para que nosotros podamos hacer que nuestro hijo comparta con nosotros, salga con nosotros, sea feliz con nosotros, debemos hacer cosas que se adapten a sus gustos e intereses. Si hacemos cosas que nosotros queremos que ellos hagan, por ejemplo, como en este caso, que quiero que él baile con mi hija, quiero que él cante, lo vamos a aburrir. Entonces la idea es que te intereses por esas cositas que están allí, esos gustos e intereses. Primero le vas a dar a entender que lo quieres conocer, que lo quieres aceptar y que quieres participar en sus cosas. Y eso va a fortalecer los lazos de afecto. Como ya te expliqué antes, estos lazos de afecto se van a unir y vas a trabajar en base a compartir con él, pasar tiempo junto con él y aceptándolo. Además, esto te da un beneficio, una protección a la familia. ¿Por qué? Porque cuando en un hogar no hay aceptación, los hijos cometen tonterías, porque simplemente van hacia otras figuras de autoridades. Véanse, ejemplo, cuando van a bandas, cuando van a hacer cosas que personas con malas intenciones lo llevan a hacer, porque no hay aceptación y buscan la aceptación de otro lado, ¿ok? Quiero que sepas que tu hijo siempre se va a equivocar, porque está en un periodo de aprendizaje, igual que los adultos. Y nosotros aprendemos equivocándonos. Tratamos de siempre llegar a la excelencia y llevar esto. Pero la idea es entenderlo. Sé que en un hogar donde se maneje la aceptación, la comprensión, la escucha activa, con reglas y límites, va a generar adolescentes protegidos. Y sin más que decirte, doy finalizada este caso práctico y quiero que sepas que si estás en una situación similar, tienes unos lineamientos a seguir. Y por ello, bueno, me despido, te deseo una semana de aceptación en nombre de Eric Chacón y el Colegio Generalísimo Francisco Miranda. Un abrazo, familia.